Waterman tiene la gracia. O sea, hoy por hoy, dos partidos, dos goles, ya de repente hay que bajarle. Si estuviéramos hablando de que el hombre bota tres goles, entonces creo de que aquí estamos hablando cosas por hablar, por debatir, por querer sacar gracia de repente, por figurar un poco en este debate. No es figurar, hermano. El delantero que está, mira, el delantero que está dando la talla en estos momentos en el fútbol peruano, Cauteruccio, de Sporting Cristal, 5 goles en 2 partidos. Tremendo delantero. Ese es el que está dando la hora en estos momentos en el fútbol peruano. Y es que yo no estoy diciendo que Waterman es mejor que Cauteruccio. Además, yo no he visto hablar de Cauteruccio. Yo no puedo entrar en debate. Yo lo que hablo es que ustedes dijeron prácticamente, y personas como tú lo dijo, es que Waterman prácticamente era un jugador sin piernas. Yo tuve que escuchar. Es que es muy malo, Gilberto. Gilberto, no, discúlpame. Yo Gilberto. Entendido mal, mira, señor, entendido mal. Escucha. ¿Quién le ha dicho sin piernas? Escucha. Yo entré honestamente aquí para hablar y debatir con el oso porque me parece divertido, pero si va a salir otro, ya yo con un Buffon tengo, yo no necesito otro a hablar de esa forma. No, pero no me faltes el respeto, pero que yo no te esté faltando el respeto. Por favor, escúchame. Perdón. Yo con el oso, para empezar, pero yo ahora no tienes nada, pero hermano, no faltes el respeto porque yo no te falté el respeto.